Mi nombre es Berta Cáceres Flores y soy de una organización que se llama Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y somos del pueblo Lenca. Estamos en un proceso de lucha, de activismo por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y hemos venido en un proceso de resistencia, bueno, como siempre lo han hecho los pueblos indígenas por más de 500 años y seguimos enfrentando el colonialismo actual. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. El pueblo Lenca es un pueblo antiguo que habitó esta región mesoamericana, el suroccidente, centro de Honduras, una gran parte del Salvador también. Y este es un pueblo dedicado bastante a la tierra, su cosmovisión se centra en la tierra, en el maíz, en el equilibrio que debemos de guardar con todos los seres. Las transnacionales quieren invadir nuestros territorios. Ellos quieren privatizar nuestros ríos, el agua, los bosques a través de los proyectos de represas hidroeléctricas para la privatización de la energía. Nosotras pensamos que, o sea, esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial. Es un problema en este continente, que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Todo el mundo piensa que en Honduras hay una situación normal y eso no es verdad. Aquí hay violación de derechos humanos, hay asesinato, hay represión, hay secuestro. Casi 3 millones de hondureños y hondureñas estamos desempleados en un país de un poco más de 7 millones. Es increíble y nosotras sabemos que al venir aquí es importante ser escuchadas. ¡Exigimos a las mujeres justicia! Tuvimos un debate alrededor de eso, mujeres de diferentes partes del país y bueno, un compartir desde la alegría también, porque si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado, es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. Buenos días, muy buenos días. Una servidora Edith Febles se les saluda a esta hora de la mañana, comenzando nuestra jornada el día de hoy en este viernes en La Cosa Como Es. Muy agradecida, por supuesto, de la atención de todos ustedes. Estamos a partir de este momento compartiendo esta entrega. Comenzamos la jornada con la voz y con las imágenes de una mujer que ya no vive. Fue asesinada el 3 de marzo del año 2016. Ella es Berta Cáceres. Berta Cáceres era una dirigente, dirigente indígena que se destacó en Honduras, lideró grandes manifestaciones para defender los recursos ecológicos de Honduras. Ahí tiene la imagen del juicio que se celebraba ayer. Esas 7 personas que figuran detrás fueron condenados con penas que serán dictadas posteriormente por el asesinato de esta líder indígena, un caso que estremeció a Guatemala. De hecho, se dice que es de los casos más relevantes que ha tenido Guatemala en las últimas décadas. Tanto así que encontramos que hubo eco de solicitud de justicia en el Vaticano, Barack Obama, dirigentes mundiales, porque ella fue una mujer que trascendió, trabajó desinteresadamente, estaba muy amenazada. Ellos quisieron urdir un plan, la compañía minera, que fue la responsable finalmente, no ha sido condenada, ha sido condenado 12 sus ejecutivos, por eso la familia dice que esta es una ganancia agridulce, el caso de ayer, porque dicen hubo condenas, pero no hubo justicia. Dicen que hay autores intelectuales detrás del asesinato de Berta Cáceres. Ella llegó a su casa en la noche en una zona apartada. Ese día ellos creían que, como siempre, ella iba a estar sola, pero estaba acompañada. Un dirigente mexicano se encontraba en su casa, le había invitado a permanecer esa noche. Cuando entraron los que le mataron, él pudo ver a algunos y hacia él se dirigió uno de ellos y le disparó. Él vio el arma
y lo vio de frente y le disparó. Con tan buena suerte para él que solo le atravesó el tiro un dedo y una oreja, lo suficiente como para que su cara se llenara de sangre y el asesino entendiera que él estaba muerto. El testimonio suyo fue vital para desentramar todo el plan que había de culpar a miembros de la misma organización que lideraba Berta Cáceres. Así que quisimos comenzar este programa rindiendo honores a Berta Cáceres, una mujer hondureña que, como ustedes ven, las consecuencias de lo que ella estaba denunciando de la situación de Honduras es lo que tiene toda esa caravana de migrantes en este momento. La gente sale de sus países por lo que está viviendo en ese país, y en el caso de Honduras es lastimoso. Así que 7 condenados en el día de ayer. Hoy compartimos una jornada además con otros contenidos. Tenemos en el día de hoy, por supuesto, la serie Quinto Día. La semana que viene tendremos 5 reportajes más y posteriormente tenemos 5 paneles en vivo con diferentes personas y especialistas y sectores. Hoy vamos a hablar de un tema que toca mucho a las mujeres. ¿Cuántas mujeres en nuestro país, y yo se lo pregunto incluso a los hombres que están mirando, a los que son jefes de empresa, por el mismo trabajo pagan menos a las mujeres que a los hombres? La desigualdad salarial es una constante, no solo en República Dominicana. Uno lo veía en medios tan prestigiosos, por ejemplo, como la BBC de Londres, que de repente se enteraron mujeres que eran reporteras a nivel de América Latina, se enteraron que los compañeros hombres estaban ganando por el mismo trabajo mucho más que ellas. Y hubo todo un movimiento dentro de esa cadena, tanto así que algunos hombres renunciaron a la parte que era superior a la paga de las mujeres. La idea hubiese sido que le subieran el salario a las mujeres, no que se lo bajaran a los hombres, pero ese tipo de cosas también ocurren. Hoy, además de eso, vamos a compartir con la directora de ENECOTE. ENECOTE es la Escuela Nacional de Cooperativismo. Germania Luperón va a estar en nuestros estudios. Recientemente, lamentablemente yo no pude estar, tuvieron un premio para las mujeres cooperativistas del país. Hay muchas historias que se han forjado de desarrollo y de alcance de ciertas metas para las mujeres, acompañadas de algunas instituciones cooperativistas. Lo que hace ENECOTE es que reconoce el trabajo y la trayectoria de esas mujeres cada año. Además de compartir con Germania Luperón, vamos a tener un resumen de la entrevista que hacían los jóvenes de que estudian comunicación en INTET, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que para esta semana entrevistaron a Guillermo Moreno. Ya tuvimos aquí la entrevista de Hipólito Mejía, recuerda ese resumen. Bueno, entrevistaron a Guillermo Moreno y las próximas semanas tendrán 2 entrevistados más del ámbito político. Hoy veremos con ellos nueva vez, como lo hemos prometido, un resumen del trabajo que hicieron estos futuros periodistas del país. Hacemos un cambio, estamos regresando de una vez con la serie Vivir Siendo Mujer.